Buenos días, chicas. Bueno, estamos a jueves y Paula ya ha salido para el cole y hoy Eric no va a ir al cole porque se ha levantado con una tos muy fea. Entonces ya lleva días con tos, pero hoy se ha levantado peor. No sé si lo llevaremos hoy al final a su pediatra o a urgencias, a ver. Si no mejora a lo largo del día, pues lo tendremos que acercar. Y nada, yo estoy haciéndome el desayuno, un café, mientras estoy vigilando por aquí a Julieta. Y os voy a enseñar el café que me estoy tomando últimamente, que está muy bueno. No es de máquina, es así en soluble, vamos. Y es este. Tienes Café Gold, el moca, está riquísimo, muy suavecito, por si no os gusta así el sabor fuerte a café, es muy suavecito y está muy rico. Mirad qué espumita hace más rica. Vale, a ver, por aquí ya tengo, son las 9 de la mañana y ya tengo una lavadora puesta de Serena y Julieta. Esta que es otra lavadora que tengo que sacar para doblar y guardar, de Serena y Julieta también. Y bueno, por ahí veis un poco de desastre, pero es que tenemos las cajas de Navidad, de los adornos de Navidad que no vamos a utilizar, que tenemos que llevárnosla. Y luego ahí me dejó Pedro un saco con bolsas para la compra, que a ver si saco un rato y las emparejo un poquito mejor para que no hagan tanto bulto. Y nada, voy a ver qué hacen estos chicos por aquí. Eric viendo la patrulla canina y Serena jugando. Serena por ahí jugando, con todo ya hecho un desastre de juguetes. Por aquí Eric viendo la patrulla canina. Y como os he comentado, Julieta está en la cuna durmiendo, que la tengo que despertar ya mismo porque le toca comer. Bueno, tema leche Julieta. Julieta se está tomando esta, que es la que le dieron en el hospital y le sentó bien, entonces no quisimos cambiársela. Y es la Nidina 1 de Nestlé, la normal. Y esta es la que está tomando ella ahora mismo. Y se toman 90 en cada toma. Las tomas son de eso, de 90 cada 3 horas. Y ya la tengo llorando porque le tengo que comer. Y la lavadora pitando. Es un reloj, Julieta. Que le toca ya comer. Cache en la mano. Tiene ya hambre. Tiene ya hambre esta chica. Y buenos días. Me acabo de despertar. Hoy la noche la he dado más tranquilita. Solo me despierta para comer y enseguida me he dormido. Porque estas noches anteriores no me estaba durmiendo. Comía, pero luego me quedaba despierta. ¿A que sí? Vamos a cambiarte el pañal. Para los desayunos. Mira. ¡Qué bonita! ¿Te gusta? Sí, es de unicornio. Está muy chula. ¿Te ha gustado? Sí, gracias. De nada. Para desayunar. ¡Hala! Esto está guapo, ¿eh? Mira, tiene un cuerno. Y mira los que no se chicle. No la saques, Eric. A ver. Ahora me lo enseñas. Y Eric se ha llevado un coche de Hot Wheels, ¿cómo no? Sí, es construible porque se le saca las piezas. Esa está ahí arriba. No me he dado cuenta ahora con el tostazo. Un coche rojo. Porque a este chico es que le encanta todo lo rojo. Acabamos de llegar y voy a poner con la comida. ¿Qué voy a hacer? Os lo enseño. Tengo por aquí filetes de lomo. Y por aquí tengo como una cremita, una salsa que hice en la Mambo, que es una salsa de verduras con curry. Y está muy rica. Y la última vez que la hice, como me sobró salsa, la congelé para hacer otro día. Y eso es lo que voy a hacer. Lo voy a acompañar con una ensalada de boca de mar y un poquito de arroz, pero arroz jazmín, que es este, el del Mercadona, que así le da como un toque muy... pues muy bueno a la comida. Así más si lo acompañamos con salsas así tipo curry, está muy rico. Y es que pasé un momento por Carrefour porque me hacían falta unas cuantas cosas para los purés de Serena, que aunque está empezando a comer de todo lo nuestro, todavía sigo haciéndole purés. Y me hacían falta pues unas cuantas verduritas y algo de carne. Y luego también paso por otra tienda que hay al lado, que es no sé si estarán en todas las ciudades, es la de Gifi. Y había muchas cositas de Navidad, más que nada iba a haber cositas de Navidad. Y cogí unas cuantas cosas que ahora os enseño, pero no es de Navidad, es de casa, son cositas de casa. Y bueno, eso, mientras se va calentando el agua, pues voy a enseñaros. Mira, por ejemplo, en Carrefour he cogido estas verduras congeladas, que últimamente las estoy cogiendo congeladas, sobre todo para el tema de los purés, porque me es más práctico, la verdad. Y he cogido calabacín en taquitos, champiñones, que bueno, esto para sofreír, para una tortilla, guiso, para lo que sea, está muy bien. Y nunca lo había comprado así congelado, yo hoy lo he visto, digo, me lo voy a llevar. Después el puerro, que ya viene cortado y limpio, y me parece más práctico que tenerlo que comprar fresco, la verdad. Eso por un lado. Luego plátano de Canarias, pan, algo de embutido. Y luego para la ensalada he comprado también lechuga, boca de mar, pan y ya los filetes de ternera que he cogido y pavo, así en tacos para hacer algún guiso y para también los purés de Serena. Y nada, dejadme que organice esto y os enseño las cositas que he cogido en Gifi. El tema de los biberones, los que estoy utilizando son estos con Julieta, los de Suavinex, porque los de Twistshake ya sabéis que me encantan, los utilizamos muchísimo, son los que utilizan Eric y Serena, pero para el primer mes de vida más o menos, los primeros días, 30 días, una aproximación más o menos, no me suele gustar utilizar los de Twistshake. No por ningún motivo en especial, ¿vale? Porque se pueden utilizar perfectamente, pero como que yo lo veo muy grandes para el primer mes de vida, ¿vale? Mira, por aquí os voy a enseñar que tengo este ya preparado, porque sí que los voy a utilizar, evidentemente, porque son mis favoritos. Pero eso, los veo muy grandecitos para el primer mes. Entonces lo que hago son comprar estos chiquititos de Suavinex, que son de 120 mililitros. Y esta es la tetina que hemos estado utilizando hasta hoy. ¿Veis que es así planita? Que esta es la que suelen dar en los hospitales, ¿vale? Y ¿qué pasa? Que nos hemos dado cuenta que como que a Julieta le estaba ya costando mucho aspirar la leche. Como que le estaba costando, se cansaba y se dormía. Entonces lo que hemos hecho, al salir tan poquito flujo, se cansa la niña y se duerme. Lo que hemos hecho es cambiar de tetina y poner estas de Suavinex, que estas ya son de silicona. Silicona, sí. Estas de látex y estas de silicona, que son así redonditas con 3 tipos de flujo diferentes a partir de los 0 meses. Entonces en esta ya, en la primera posición, lleva 3 posiciones, pues en la primera posición ya sale incluso más flujo que en esta. Este tipo de tetinas yo lo recomiendo para la primera semana de vida, más o menos 2 semanas como mucho. Luego ya el bebé empieza a aspirar más fuerte. Y como que al no salirle el flujo que necesitan, se duermen y no terminan de comer. Por ejemplo, mirad, este biberón se lo ha dejado prácticamente de 90, se ha dejado 30, que está tomando ya 90. Al cansarse se cansa, se duerme y no se termina toda la toma. Entonces le hemos cambiado la tetina y parece que le está yendo mejor. Pero ya os digo, esto sin ningún problema los podéis utilizar también desde el primer día, ¿vale? No pasa nada. Lo que pasa, pues eso, que son más grandecitos, son de 180, entonces pues los veo muy grandes para el primer mes. Pero yo a partir del mes ya suelo utilizar estos que son mis favoritos, los de Twistshake. Los dejaré el código de descuento porque tengo activo el código de descuento, lo dejaré por aquí en pantalla por si queréis aprovechar. ¿Qué, mi amor? ¿Plastilina? ¿Estás jugando? Mira, mami. Qué chulo. Pero mamá, ¿por qué hay una plastilina ahí en el armario, alma de cántaro? No, no, y le echo la lana. Cuidado. Y he puesto el libro de mariposas. Vale. O sea, que la guardo. Y le echo la mariposa con el boquete. No. Una pelota. ¿Te has hecho una pelota? Es de broma, sí que la siento de... ¿Dónde está? Mira. Sí. Y también... os comentaba antes lo que he cogido en Gifi. Y es esta tacita navideña para mí, que la he visto y me ha parecido súper mona. Y digo, pues mira, una más para la colección. Que de Navidad creo que solo tengo una. Y después he cogido esta para Paulita, de unicornios, para sus desayunos, que bueno, a ella le encantan los unicornios, así que pues se la he cogido. Y después la joya de la corona, como yo le digo, es este escurreplatos. Mirad qué mono. Llevaba muchísimo tiempo buscando este exactamente. Es de así colorcito blanco con madera. Y por 16 euros lo he conseguido. Mira, esta es la caja. ¿Qué, Paula? Voy. Y como os comentaba, llevaba mucho tiempo buscándolo, solo lo veía por Amazon. Pero en Amazon estaba súper caro, estaba como por 30 y tantos euros. Y me pareció mucho dinero como un escurridor de platos, sinceramente. Y hoy en Gifi lo he conseguido por 16. Y creo que lo teníais también en color negro, me parece. Sí, en negro también estaba. Por si os interesa. Uno para ti, otro para la tata Paula y otro para la tata Serena, ¿vale? No. Sí. Bueno, por aquí tengo a esta ratita que ya acaba de tomarse su bibi. Y bueno, yo acabo de terminar también de recoger un poquito la cocina, de emparejar. Me he fregado también el suelo de la casa en un momento. Y nada, los pequeños están durmiendo, Paula, Eric y Serena ya están durmiendo. Y esta niña también está ahora mismo cao. Yo tengo una gana de meterme en la cama ya hoy. Es un ticket. No. No. Que sí. Tata. Diamante. Tata. ¿Para tata? Día. No. Vale. Eric. No, vente, Eric, por aquí, ven. Primero vamos a contar y después vamos. Ahora vamos, ven. Venga. ¿Está bueno el quesito? ¿Sí? ¿Está bueno? ¿Está bueno? Y Eric. Ahí están comiendo los quesitos. ¿También estás comiendo quesitos? ¿Con palitos? ¿Está bueno? Y Paula también por aquí. Sí. Con lo mismo. Mira. A ver, ¿qué lleva? Cartas y esto. Y queso. Llévalas. No, en la cajita esta. Porque les he cogido les he cogido la cajita esta que les gusta a ellos, que lleva como un pack merienda, que lleva un zumito y los palitos con queso. Sí. Ya Serena le estoy dando un quesito. Y Julieta por aquí, que le toca ya comer. Ya está por ahí despertándose. Vamos a salir de Carrefour, que veníamos a por dos cosas y al final hemos llenado el carro. Y había una de gente. Entre que íbamos con el carro de la compra, el carro doble de las nenas, un agobio. He salido toda estresada. Pero bueno, si ya de por sí ir con los cuatro nenes es lo suyo, tiene lo suyo, ya ir con los cuatro, el carro doble, el carro de la compra y con la barbaridad de gente que había hoy, agotador, agotador. Yo con esto ya he hecho el día. Y Julieta se lleve los biberones, vamos, en 0,0. Hola. ¿Todo subido? Todo subido. Entre subir a los cuatro críos, el carro doble, la compra. Estoy explotado. No está apagado, ¿eh? No. ¿Ya está? ¿Ya se lo bebió? ¿Ya se lo bebió? Mira, hombre, ¿eh? Julieta es una tragona. ¿A qué sí, Julieta? ¿Eh? Uy, se te ha ido el gorrito para atrás. Mira, como la nuestra. Sí, esa es igual. Ahora se están viendo un montón, ¿eh? ¿Eh? Así de furgonetas como la nuestra. No, esa es la misma, ¿eh? Como no, sí, esa es la misma. Hasta el mismo color. ¿Qué? Hasta el mismo color, digo. Sí, sí, sí. Hola, papi. Hola, hija, sí. Ah, Julieta. Serena, ¿qué pasa? Paula, vigílala con los papelitos, ¿eh? Que no se lleve nada a la boca, ¿vale? Sí, son cartones. ¿Cartón? Sí. ¿Estaba rico, Libby? ¿Eh? Mi mascarilla. Me lo llevo todo. ¿Te cago un tinto? Mami, ¿qué? Yo también te proveería, a mí también. ¿Sí, hija? ¿Por dónde? ¿Por aquí, por el teléfono? Sí. Por el teléfono. ¿Está bien así? Sí. ¿La ves bien? Sí. Listos. Tienes que ponerlo por ahí, porque si no. Ya. ¿Quieres una? No. Me tomo el zumo ese. Van a desaparecer, ¿eh? ¿Qué? Que van a desaparecer. ¿El qué? La galleta. ¿La galleta? Sí. Hola, soy Tatiana. ¿Qué son cartas? Madre mía, cuánta carta. El Erika gana porque esta es la que el niño gana. El Julieta por aquí está quejándose. ¿Y esto? Llevan todos los hermanos a verla. Que ya la coja. ¿Cuál es la de ganar? ¡Esta! ¡Viene el ganado! ¿vale? Una. Serena, también. Una, hemos dicho una. Mira esta, ¿vale? Julieta. Y Julieta también está por aquí, tía. Venga. Qué chula, cuántas cartas. ¿Quieres subir? Pero esa te deja en el punto. Mira, lo ponemos bien. Mira. Eric, déjalo en la Serena. El balancín, mira, vamos a ponerlo en forma de balancín. Pero Serena quiere. Eric, súbete todo el caballito. Ahí. Muy bien. Casi sí. No, la tengo yo cogida. ¿Qué pasa? Mira. ¿Tú el caballito? ¿El caballito también es lo mismo que esto? ¿El balancín también? Mira, se mueve. Caballito. Mira, ella sabe. Pa' mira que te caes. Mirita. ¿Qué quieres saltar? Mira. Déjala, pero está ahí jugando, Paula. Estoy preparando la comida y voy a hacer pollo asado con patatas fritas aquí en la freidora de aire y alguna verdurita para acompañar. El puré de Serena está ahí en la nevera. Vale. Ah, es el tarro este, ¿no? El naranja. Pues le he dicho, te hago un potito. Y me siento en el sofá y se pone a llorar, ya está. Porque tiene hambre ya. Sí. Bueno, ¿qué pasa? En la tele de la... Caliéntaselo aquí. Sí. Mira, a ver si ya te lo pongo. Y ahora si eso se lo sacas en un plato. Ay, son finas. ¿Ves a ver la pantalla que hay en la habitación de la tata y tuya que está ya? Con la colonia. Estoy utilizando el aceite este en spray, que lo cogí en principio para la gofrera y lo estoy utilizando también para la freidora de aire. Porque viene muy bien, porque así saca justo muy poquita cantidad y no es el chorretón como el otro aceite. Ah, yo aquí intentando enchufar la freidora de aire y no está conectada. Voy a acompañar con brócoli de esta, así en bolsa, porque esto es muy cómodo, lo metes en el microondas y se hace en un momento. Y a Eric le encanta el brócoli. Bueno, os acabo de grabar el vídeo del parto, contándose el parto de Julieta. Mientras Pedro se ha bajado a los peques al parque un ratito y ya están aquí, menos Julieta. Julieta se ha quedado conmigo y menos mal, porque Pedro ha subido diciéndome que hacía un frío horroroso y eso que se han ido súper temprano, se han ido a las 5 de la tarde, son las 6 ahora y mirad, ya está prácticamente de noche. Ya os digo, en invierno es un verdadero rollo y más con los peques porque no podemos hacer nada, nada más que salir por la mañana y con las horas contaditas porque hace frío. Por la tarde, horrible. Y yo con Julieta pues no me gusta sacarla. Y menos se hace frío. Entonces por las tardes nos quedamos aquí y es Pedro el que saca a los peques un ratito al parque si no hemos salido por la mañana. Pero normalmente solemos salir por la mañana porque por la tarde es más casero, todo. Nos quedamos aquí pues jugando, haciendo actividades, viendo alguna película, haciendo deberes. Porque ya os digo, ahora en invierno y con una recién nacida es muy complicado salir. Por aquí tengo a Julieta, que estoy cambiándola, voy a ponerle el pijamita ya. Estoy también emparejando pañales en la cesta esta de... Esto lo cogió para abrir la caja de los pañales. Y me había quedado sin pañales en esta cesta, la he repuesto. Y voy a seguir tomándome mientras el café, a tirar ese pañal sucio y a cambiar a esta chica. Os he estado grabando la historia del parto de Julieta y todavía como que contaros todo tal cual, recordarlo todo tal cual como ocurrió, pues como que me remueve muchísimas sensaciones, muchísimos sentimientos, no sé ni cómo explicarlo de verdad. Pero todavía se me hace raro tenerla ya aquí y eso que todavía pues, tendría que haber entrado este jueves en las 40 semanas y que tampoco se adelantó tanto, vino de 37 semanas, fueron 3 semanas, pero todavía se me hace como raro, me cuesta un poquito asimilarlo, pero bueno, lo importante es que ya está divina. Estamos bien, estamos ya recuperadas. Bueno, yo, porque ya no, ella ha estado bien todo el rato. Yo estoy ya recuperada casi al 100% y es lo importante. Por cierto, se me olvida enseñaros un par de cositas que le he cogido a Serena y a Julieta esta mañana en Carrefour. Y es que cada vez que voy a Carrefour siempre me gusta pasarme por la sección de bebé y siempre peco en algo. Porque hay cosas muy bonitas en la ropa de Carrefour, la calidad es una pasada, está muy bien. Y ya os digo, cada vez que voy tengo que pecar en algo. Esta vez he cogido dos piezas, una para Serena y otra para Julieta, a juego. No soy mucho de vestirlas a juego porque no me... en pijamas y eso sí, pero así para ir vestidas no soy yo muy fan, la verdad, de vestirlos a juego demasiado. Pero este me ha hecho mucha gracia y se lo he cogido a juego para que vayan conjuntadas. Y mirad, perdonad por la luz, pero es que ya es bastante tarde y no hay buena luz. He cogido esta ranita para Serena, que me ha costado 8,99. Ya veis que de precio está muy bien. Este es el estampado, la ranita. Y luego para Julieta, que he cogido en la talla 01 mes, este tipo de pelele o body. No, pelele no, body. En la talla 01, que es a juego con la ranita. La ranita para Serena, porque quería coger la Serena también, uno de este tipo, pero no había talla. La más grande creo que eran 6 meses, la que había. Entonces pues le he cogido a ella la ranita y a Julieta este tipo así, body. Que no sé si se lo pondré con algo en las piernas, aparte de lo que lleva, el leotardo. Pero con la ranita, no sé si tendría que haber cogido a lo mejor también para ella una ranita del mismo estilo. No lo sé, probaré a ver qué tal queda así. Pero bueno, estas dos cositas es lo que he cogido, 12 euros el de Julieta y 8,99 la ranita de Serena. Bueno, chicas, son las 10 menos 10 de la noche y esta es la realidad. Julieta despierta, aquí que se duerme, se despierta, se vuelve a dormir. Eric, Paula y Serena ya están durmiendo, pero Julieta pues todavía tiene el horario un poco trastocado, como yo digo. Ella es dormir todo el día y por la noche así. Y así estamos, entre tomas, se queda despierta, se duerme, se vuelve a despertar. Hay tomas que se nos juntan porque se queda despierta, básicamente, entre toma y toma. Y ya en la toma a lo mejor de las 4 o 5 de la mañana es cuando se duerme del todo. Así que nada, voy a ver si intento sacar un rato para cenar. Quiero editar también, pero claro, depende de lo que me deje. A estas horas es que se pone súper quejicosa.